Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 15 de junio. Estamos en la semana décima del tiempo ordinario, preparándonos para la solemnidad de mañana del Sagrado Corazón de Jesús. Como todos los jueves, decimos de él, jueves eucarístico y sacerdotal. ¿Qué mejor preparación para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que pasar un buen rato de adoración o de adoración, de oración y contemplación ante el Señor, bien en el sagrario, bien en la custodia, cuando el Santísimo está expuesto? Las capillas de adoración perpetua hacen una función preciosa en ese sentido. E incluso los que estáis enfermos o impedidos, pues desde la propia casa, buscando ese rincón de oración, ese butacón o ese sofá donde hacemos nuestro rato de oración sin que nada nos perturbe, apagados todos los audios, todos las televisión, los ruidos, y sobre todo los ruidos interiores, para estar verdaderamente conectados con el Señor, ¿no?, que nos habla y al que tenemos que escuchar. Y no dejemos de pedirle especialmente por las vocaciones sacerdotales. Seguimos necesitando sacerdotes santos, sacerdotes según el corazón de Cristo. Las vacaciones, el verano, es un tiempo de una cierta dispersión. Pidamos especialmente por los jóvenes seminaristas, que no se pierdan en ese sentido. Vamos a tener durante el verano la JMJ de Lisboa, de Portugal, que sea un acontecimiento de gracia para muchos de ellos, en fin, que sea siempre pues, el nuestro orar por las vocaciones, comprometiéndonos verdaderamente con ello. Porque si se acaban los sacerdotes, ¿quién nos va a celebrar la Eucaristía? La Iglesia vive de la Eucaristía, necesita también de los sacerdotes. Evangelio del día de hoy, Mateo 5, 20 al 26. Pero yo os digo, Jesús, con la autoridad del profeta definitivo enviado por Dios y sirviéndose de antítesis muy claras, siguen comparando las actitudes del Antiguo Testamento y mostrando que ahora deben ser perfeccionadas. Si no sois mejores que los letrados y los fariseos, hoy trata el tema de la caridad fraterna. ¿Cuántas veces sale la palabra hermano? Si el Antiguo Testamento decía con razón, no matarás, el seguidor de Cristo tiene que ir mucho más allá. Tiene que evitar estar peleado con su hermano o insultarle. Parece una paradoja que Jesús, comparando culto a Dios y reconciliación con el hermano, dé prioridad a la reconciliación con el hermano. Después podremos traer la ofrenda al altar, pero primero vete a reconciliarte. Preguntémonos hoy, ¿cómo van nuestras relaciones con los hermanos, con las personas con quienes convivimos? Naturalmente no llegaremos a sentimientos asesinos, no mato ni robo, pero existen en nosotros el rencor, la ira, los celos, la envidia, las palabras insultantes, la maledicencia, la indiferencia, la frialdad con el hermano. Jesús quiere que cuidemos nuestras actitudes interiores, que es de donde proceden los actos externos. Si tenemos mala disposición para con una persona, es inútil que queramos corregir las palabras o los gestos. Tenemos que ir a la raíz, a la actitud misma, y corregirla. Antes de comulgar con Cristo en la misa, hacemos el gesto de que queremos estar en comunión con el hermano. El daos fraternalmente la paz no apunta solo a un gesto para ese momento, sino un compromiso para toda la jornada, para todos los días. Ser constructores de paz, tratar bien a todos, callar en el momento oportuno. ¿Cuánto cuesta esto, no? Callar en el momento oportuno. Decir siempre palabras de ánimo. Saludar también al que no me saluda y saber perdonar. Son las actitudes que, según Jesús,
caracterizan a su verdadero seguidor, las que al final decidirán nuestro destino. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba enfermo y me visitaste. Pues ahí tenemos mucho trabajo para hacer y para vivir y para ser coherentes, ¿no? Hoy celebramos una santa que amó mucho la Eucaristía, ¿no? Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Micaela, María Micaela es nombre de religión, de Messier López de Di Castillo, perteneció a la alta aristocracia española. Era hija de los condes de la Vega del Pozo y marqueses de los Llanos de Alguazas. Ella misma ostentó el título de vizcondesa de Jorbalán. El retrato que de ella nos ha dejado Luis Madrazo, realizado poco antes de la muerte de Micaela, representa a una apuesta dama que, si no muy hermosa, sí aparece con una bella expresión tan enérgica como afable. Nació en Madrid el primer día del año de 1809. La formaron las Ursulinas en Pau des los Bajos Pirineos. Fue en 1844 cuando en Madrid pudo tener verdadero contacto con la miseria moral de la cierta clase de mujeres, para cuya promoción ética y social fundó en la misma capital castellana un colegio en 1845. 2 años más tarde experimentó en París una profunda impresión religiosa, originada por una intensa devoción al sacramento de la Eucaristía, que hizo que Micaela proyectara su vida, tanto interior como exterior, a la veneración de este sacramento, según el enfoque de la época. Encontró un buen director espiritual, el jesuita Eduardo José Rodríguez de Carasa, que dejó impresa en el ánimo de Micaela formas bien perceptibles de la espiritualidad ignaciana. Las estancias que hacía en París y Bruselas la convirtieron en una mujer de mucha cultura. En 1850 se decidió a dedicarse totalmente a su fundación madrileña. En 1856 nació la congregación religiosa que había de llamarse Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Al morir la santa, la congregación contaba con 7 casas. El título de la congregación es tan largo e incómodo como denotativo de una vida contemplativa combinada con la otra activa, ambas en perfecta armonía. La Madre Sacramento, como ella se dejaba llamar, tuvo suerte con sus amistades. Muerto el padre Rodríguez de Carasa, se relacionó con San Antonio María Claret, confesor de Isabel II, el cual puso a la religiosa en contacto con la reina. La misma Madre María Micaela fue consejera de muchas personas, incluso de prelados. En plena actividad de un apostolado social que atendía a pobres, enfermos, presos, religiosas necesitadas y a muchos otros, la madre se trasladó a Valencia para asistir a sus religiosas de allí afectadas por el cólera. Y allí murió ella, en pleno vigor de una edad que incluso en aquel tiempo se consideraba joven, pues Sor María Micaela solo contaba 56 años cuando murió. Era el 24 de agosto de 1865. El Papa Pío XI la beatificó en 1925 y la canonizó en 1934. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Felicidades también a las adoratrices. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Os quiero.